Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo video comentario. Vamos a ir con una partida entre Snow contra Sharp. Aquí para StarCast TV tenemos en la parte superior central de Ascension. Tenemos a nuestro amigo Sharp, a Jockey Shock. Abajo a la derecha de color morado tenemos a nuestro amigo Snow, a Yang Yun Chol. Y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a darle calor al tema en esta partida. Ascension ya sabéis que es un mapa bastante, yo creo, favorecido a los Terran en el Protoss Terran, porque tienes tres bases muy juntas y lo voy a mostrar, porque aquí al principio de la partida sabéis que no hay nada que hacer. Así que la tenemos. Esta es la base del Terran, tiene esta base natural, ¿vale? Pero es que luego cerquísima tienes esta otra, y luego muy cerca de esta otra tienes esta otra. Y además todas tienen gas, ¿vale? Así que realmente con que controles más o menos esta porción de terreno, defiendes esta base, esta y esta, ¿vale? Entonces es bastante complicado para el Protoss atacarte una vez que lo tienes, aunque es verdad que se puede atacar, por ejemplo, por aire y... hay bastante zona de dropeo difícil de defender, así que habrá que ver qué es lo que pasa, porque bueno, a veces la parte no llega a este punto, ¿no? Hay veces que el Terran pues tiene más complicaciones, veces que el Protoss se encuentra ya pues por aire esa ruta alternativa. Y nada, tenemos aquí a nuestro amigo Sark, que está poniendo ahí la barraca por partes, ¿no? Sabemos que pone aquí Gateway Pylon, y bueno, ya sabéis un poco que lo normal es poner gas por parte del Protoss, luego core y luego tratar de sacar expansión. Bueno, después del segundo pilón quizás expansión. Y el por parte de Terran se pone gas, como está poniendo normalmente también. Se saca 100 de gas, que es más o menos cuando la barraca termina. Y una vez que tienes los 100 de gas, quitas dos trabajadores del gas y pones también expansión también después del segundo depósito. Así que esto es un poco lo normal. Vemos aquí ya que no llega para chuchar un poco. Metió un par de tres toques a este. Aquí este también le pega un poco. Dice, oye, aquí los que Sar le hace ahí un poco lanzarrona con el Stevie. Y bueno, por ahora vemos que el jugador Terran tiene pues la partida sin problemas. Ese pro no ha molestado prácticamente nadie. Como vemos, en cuanto saca la barraca, quito uno del gas, quito dos del gas y pongo Fareka. Vamos a ver si lo hace aquí. Vaya time, 22-25, tío. ¿Cómo hace esto? Buah, 2-27 de fábrica. Uf, qué pasada. Nuevamente se planta el 2-35. Esta fareca súper rápida por parte de Sar, pero súper rápida. Y bueno, a ver, porque el Protoss vemos cómo está yendo aquí con este Selot al ataque. Al ataque. Esto es en parte también porque, como vemos, Sar no ha ido a explorar hasta justo ahora, ¿vale? No sé muy bien. A ver, ahí está. No ha ido a explorar hasta justo ahora. Y como vemos, pues el Protoss se le acerca ahí con peligro. Vemos aquí que el primer manía de Sar sale ahí un poco al ataque. Se la vuelta viendo el primer Selot. Pero bueno, tiene esta zona segura. La fábrica está casi ya terminada para conseguir el Selot. Va por un trabajador quizás aquí echando una mano en apoyo defensivo con sus dos marines. Entonces pone el trabajador y los dos marines aquí. Y parece bastante difícil que pasen. Y nada, por ahora el Protoss, que está poniendo sexo rápidamente, como vemos un poco todo estándar, lo ha puesto antes del primer dragón para tratar de rascar la máxima ventaja posible económica. Y bueno, vamos a ver si incluso pone la robo antes que el primer dragón. Parece que no voy a estar sacando el primer dragón. Todavía no tiene dragón range. Aquí se puede sacar robo antes del dragón range para tratar de acelerarlo un poco, pero parece que el Protoss no quiere ser tan greedy. Planta el dragón range ahora. Y por parte de nuestro amigo Sharp, siento si es algún golpe, los conejos a veces se enfadan y empiezan a golpear cosas y tal. Tenemos por parte de Sharp aquí una Machine Shop bastante rápida. Esto no es tan normal lo que está haciendo Sharp. Lo normal sería haber puesto aquí ya un Command. Y como vemos, podríamos estar ante una especie de Vulture con mina rápido. Si sí, parece que ha puesto un Starport de aquí rapidísimo. Así que nuestro amigo Sharp parece que aquí rapidísimamente a un drop de Vultures, teniendo obviamente el nexo, o sea, el Command Center muy tarde por parte del Protoss. Veamos el Arrow Facility, el Dragon Range aquí, todo normal por ahora. Falta quizás cerrar un poquito por aquí al jugador Protoss ese paso. Y bueno, a ver qué pasa, porque por ahora tenemos ahí minas por parte del jugador Terran, que obviamente es lo que va a hacer un bulto drop. No sacas aquí un Starport rápido para dropear un tanque, porque un tanque en el drop, a no ser que sea un mapa tipo los Temple o algo así, que tengas aquí en plan tipo una colina aquí brutal en la que poner tu tanque y sea intargeteable, no vas a hacer eso. Vas aquí a dropear a Vulture para matar trabajadores, poner minas y molestar. Aún así, cuidado con esto, porque Sharp está jugando super gay. No tiene Banker, no tiene Command. Así que si viene algún dragón aquí al ataque, le pueden haber hecho bastante daño. Pero bueno, ha visto como que el Protoss, ha ido a verlo en Stevie, que el Protoss plantaba el nexo como muy rápido, debió ver cuánta vida tenía. Y dice, bueno, eso significa que está cortando en dragons, así que quizás me pueda seguir con la mía. Y rápidamente va a hacer este drop que va a la velocidad del rayo, a la velocidad del rayo, porque minuto 5 y medio más aproximadamente va a llegar el drop. El Protoss por ahora obviamente no está preparado. Vemos ahí cómo está taponando un poco las entradas, aunque por ahí todavía hay un taponcito que tendrá que terminar
de poner para poder evitar que si te dropean aquí un Vultur se cuele justo por esta zona, que también por aquí nuevamente se suele bloquear también con otro edificio, quizás ponga la Citadela y por aquí un Pylon, quién sabe. Y bueno, el Terran que se prepara para dropear, como hemos llegado con 3 o 4 Vultures, los maníes que vienen a ataque por la parte delantera después. Así que bueno, vamos a ver qué consigue. Por aquí tenemos el Command preparado ya por parte, ¿sabes? Posiblemente lo ponga antes de hacer el drop. Parece que no, que quiere hacer el drop antes, aunque luego tendrá que estar atento para ponerlo. Vemos ahí cómo dropea por la mina rápidamente el jugador Terran. No hay observador por partes, no todavía, que está construyendo. Vemos ahí cómo empieza a poner minas por todas partes. Aquí tiene que tener cuidado el Terran. O sea, perdón, el Protoss, para no zamparse las minas, especialmente al lado de los trabajadores. Y parece ser que van a caer un par de dragons. Ahí ha caído la primera, perdón por el estornudo. Viene por aquí el Terran, que ya tiene la velocidad de bultos terminada. Consigue matar a otro profe. Bueno, se va a intentar machar, si no pierde el dropship. Otra mina muy bonita. Y bueno, consigue salvar prácticamente el dropship entero, un Vulture. Ha matado a varios trabajadores, pero aún así no creo que haya sido daño suficiente. ¿Por qué no? Pues porque el Terran ha retrasado el Command Center mucho para hacer esto. Y vemos aquí un doble probe, mientras que Xorin Steel. Por lo tanto, aquí vamos a ver que esta ventaja de trabajadores de 25 que tienen y 3 son 7 trabajadores a diferencia. O matan muchos más trabajadores, no merece la pena, ¿vale? Así que nada, por ahora creo que a pesar de que están moviendo unos cuantos trabajadores. Bueno, aquí ya está igualando más el Terran, como vemos. Así que nada, parece que igual ahí. Pero bueno, resultado, Snow sigue 4 trabajadores por encima y además el Terran no puede sacar otra, así que va a ser 5 trabajadores por encima. Y por lo tanto, el Protoss debería, sobre el papel, quedarse por encima. También es verdad que tenemos un estar por rápido, así que una armería, por ejemplo, te permitiría incluso una doble armería, que sería muy arriesgada, yo creo. Te permitiría sacar doble mejor y luego poder poner Sire Facility rápido, pero no es el caso. Por ahora el Terran va a seguir buscando estos drops. Obviamente tiene que seguir molestando, ya que como vemos, la diferencia de las cosas son 6. Ahora ya ambos salen con doble trabajador, pero son 6 trabajadores que va a tener el poder de más. Y todo esto es un poco en parte porque el Terran decidió retrasar el coma. Vemos ahora cómo va a meter el Banker, ya que ve que sale el Protoss al ataque. Así que tiene que poner un Banker para defender más o menos. Tenemos aquí algún tanque en modo asedio para poder ponerlo. En este mapa se defiende muy fácil con un tanque ahí, la verdad. Es muy, muy bueno. Y nada, vino todo por parte del Terran. Parece que Snow no aprende y no ha dejado ni un solo dragón en la base. Así que mucho cuidado, ya que quizá quisiera defender con el río, pero no va a llegar a tiempo. Vemos ahí cómo intenta bloquear Snow un poco el paso hasta esta zona, aunque yo creo que ahí caben los Vultures. Así que aquí dropea y sí, le están atacando por aquí, pero mientras que tenemos tanque y mina y ahí no va a pasar nada, por aquí los trabajadores van a caer uno tras otro. Así que nada, vemos ahí cómo sigue matando trabajadores el Terran y con esto ya prácticamente igualada la partida. Vamos a ver si consigue matar otro más. Debería menos matar dos más, si me queda bien. Ahí está uno, dos, eran dos más, tres. Y incluso todavía podría matar hasta más, pero bueno, se va a quedar llevando los bultos. El drop sí que está intacto prácticamente. Y nada, ahí, qué bonito, se lleva aún así el trabajador. Como vemos, el Terran pues ha matado bastante y con esto iguala exactamente los trabajadores. Así que partida igualada por ahora. Y si igualas la partida en este caso, incluso le daría, o sea, a los trabajadores le daría ventaja al Terran, ¿vale? El Protoss siempre hay que estar un poco por encima. Normalmente el Protoss al minuto 6:30 ya está plantando la tercera. En este caso estamos en un minuto 8:20 y todavía no ha empezado a hacerlo. Así que Snow, como vemos, tiene un montón de pasta ya acumulada en la banca y tiene que empezar a poner estos nexos, macho, si no se va a quedar súper por detrás. Hemos ahí cómo se activa las minas, ahí se activa la primera, va a meter un nexus en cuanto pueda y posiblemente incluso meta dos seguidos, uno aquí y otro aquí. No sé, el primer nexus y a ver por qué parece que va a venir ataque con el River a molestar. Podría ser una buena opción también matarle a trabajar un poquito tú también y de esta manera no te castan por detrás. No hay muchas torretas por parte del Terran, por no decir ninguna. Está empezando a hacer las primeras, así que ojito porque la Sattel podría rascar algo de daño. Parece que tenemos una por aquí, un espectro para poder cubrir un poco todo el perímetro. Mirad qué buena malla de torretas. Y con esto, bueno, parece que va a perder el observador y el proto. No se queda un punto de vida. Tendrá que tirar escala en el Terran cuando no tenga para matarlo. Y bueno, la partida que continúa con un Protoss que, como vemos, está poniendo esta tercera, tratando de hacer una especie de Sin Cities aquí para, bueno, quizás bloquear esta zona. A veces también, en vez de bloquear esta zona, lo que haces es bloquear aquí. Depende un poco de cómo quieras llevar la partida. Por aquí el Terran siempre o que siempre abre en esta zona para poder pasar con la mayor cantidad posible de unidades, ya que cuando luego te quieren tirar un recall o lo que sea, no quieres tener problemas aquí de que se te queden todas las unidades atoradas. Así que bueno, vamos a ver por qué tenemos por acá al jugador Protoss que parece que poco a poco está pasando ahí un poquito por el mapa. Tenemos aquí al Terran que parece que utiliza estos tanques en modo asedio bien para intentar apretar un poco. Y bueno, a ver qué pasa porque por ahora la verdad que después de esos drop iniciales el Terran ahora ya está entrando un poco en modo macro. Fábrica, 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 mejora, mejora. El estar por aquí que ya en breve tendrá que mandar Saiyan Facility en cuanto esta mejora esté más o menos por la mitad. Así que nada, todo normal. Aquí el Terran jugando un poco más pasivo, intentando colar el dropship de vuelta a casa, que lo ha conseguido sin perderlo.
No era fácil, ahí por fin mata a los Eldar que están en su base. Y bueno, por parte del Protoss todavía no tenemos la cuarta, aunque parece que la puede empezar a gestar ya por aquí. Ahí está, cuarta. No la planta todavía, tenía ya un problemita por acá, así que vamos a ver cuándo la pone, pero tiene toda la pinta de que la va a querer plantar en breve. Y bueno, con esto Snow trata de, obviamente, ganar esa ventaja económica que como Protoss tienes que tener, ¿vale? Tienes que tener, no es fácil, no, o sea, no es difícil estar por encima económicamente contra Alterra, no es nada difícil. Igual que no es nada difícil para Alterra matar por tierra con tanques prácticamente todo lo que pille, siempre y cuando no le dropen encima o no tengan estasis o cosas así, ¿no? O carries, obviamente. Así que nada, vamos a ver por qué tenemos aquí al Terran que intenta apretar. En este mapa el problema es, lo difícil es que una vez que el Terran ya pone estas bases, es muy difícil que estén menos de 4 bases. Y un Terran a 4 bases con 4 gases, que además son gases fuertes, estos gases tienen, bueno, 2500 de mineral. Este gas tampoco es muchísimo, pero tampoco es que sean 1000 o algo así, que se queda súper rápido. No está mal 2500, no es lo mejor del mundo, ya que un gas normal tiene más de 5000. Y nada, cuidado porque dispara por aquí el River, consigue matar un tanque, no, le ha pegado solo con uno, el otro lo tuvo que subir. Vemos ahí cómo dispara las minas, tratando no de mantener al Terran encerrado. Y por aquí ya tenemos la cuarta y por aquí parece que va a ser un drop por parte del jugador Terran con además un tanque para poder sortear el cannon. Así que nada, vemos aquí cómo el Proto se intenta dar para encima a los Selo, cuidado porque tendría que tarjetear la sal de Colo Goliath y no lo está haciendo. Vamos a ver por qué. Parece que intenta tarjetear la Sattel que estaba ayudando a los River. Consigue pegarle bastante, pero por ahora los ataques del Protoss han sido muy, muy buenos. Y está retrasando mucho al Terran, que por aquí ha puesto el tanque más asedio, intentando tarjetear probes. Vamos a ver cuántos consigue matar, porque no va a ser fácil. Aquí están pegando por varios sitios. Empieza a caer los por el Protoss, que ahora se los lleva, pero le ha costado unos cuantos ya el ataque. Y bueno, parece ser que por aquí la Sattel está totalmente protegida. Viene con el Raid, pero no creo que le haya tiempo a matarlo solo con Raid. Los goleados perdió contra los Rivers. Así que nada, cuidado porque el espectro también va a caer, ha estado un disparo de morir. Le pegan ahí también los Rivers, que bien están matando a estos Rivers. ¿Cómo está aguantando a que no? Por aquí tenemos el dropship, pero parece que va a caer también. Incluso lo va a matar el Protoss. Así que nada, el resultado es que Sar pierde bastante de la partida. Ha hecho un drop que no ha hecho demasiado. Y la tercera, tío, le está costando un parto. Aquí el ponerla, va a disparar ahí el Protoss de nuevo. Consigue matar ahí un tanque de gratis de nuevo. La Sartre se vuelve a marchar para atrás. Y repito, 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 hasta que me canse ya de matarte unidades. Hasta que ya el Terran pues consiga por fin un poco el espacio, pero no va a ser fácil. Vemos aquí alguna mina que ponía el Protoss, le pegó unas cuantas veces contra el dragón. Por aquí el Dropsy todavía era muerto. Y nada, vamos a ver por qué. Como vemos, poco a poco la ventaja económica va siendo a favor del jugador Protoss, que va a intentar dropear ahí varios celos de encima de los tanques. Vemos ahí cómo trata de operar y ahora que consigue que todos los tanques se desplanten. Hay otra mina buena que arrastra. Vemos que los Rives ahora podrían venir de nuevo. Parece que ahora ya es un poco tarde. Quizás no, aquí debería marcharse para atrás. Con los Rives al menos los baja, pero pierde uno ya. Parece que podría haber el segundo, ¿no? El segundo lo ha salvado dentro del Sattel, pero ahí lo va a perder. Disparan y lo matan. Así que nada, Snow que pierde las unidades, pero la verdad que el daño que ha hecho ha sido bastante grande. Y todavía no tenemos tercera al Terran, que estamos a minuto 13 y todavía no lo voy a poner porque Snow estaba por aquí molestando, molestando mientras el Protoss ha estado sacando mineral a muerte, poniendo archivo de templarios, poniendo aquí margates. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por aquí le intentan obviamente matar un poco más, pero Snow está huyendo. Y bueno, son 3 dragones, tampoco es una gran pérdida, sinceramente. Pues hay que matar lo que puede para que no caiga todo gratis. El Terran por fin va a plantar el Command, pero le ha costado bastante. Vemos ahí el Protoss queriendo quizás poner otra base más aquí, aunque muchas veces se pone por acá para evitar que el Terran pueda tomarte esta zona y ya controlarte completamente. Aunque tomando esta zona el Terran realmente también controla esta base. Y bueno, por eso a veces incluso se van para acá para tratar de esa manera de poder pararlo. Y bueno, tenemos 4 y 2 son 6 y 3 son 9. 9 gigways por parte del Protoss, todavía le quedan unas cuantas más por acá. Vemos ahí que mete otra, 10. Por aquí sigue con un montón de probes Snow. Y a ver por qué el Terran ya ha podido poner esta tercera. Vemos que está con más 1 ataque. Tenemos el más 2, parece que está haciendo la segunda armería. Y empieza a hacer el más 1 armadura y el más 2, que en breve va a empezar en cuanto se acabe esta armería. Así que nada, por ahora Snow sigue activando. Por aquí el Terran poniendo algún Vulture para tratar de ver posibles bases. Está muy atento. Como vemos de que no haya ninguna base por ahí por parte del Protoss, que no sea de las 4. Y aquí es donde se le empieza a complicar un poco la partida a el Protoss, porque el Terran aquí, como digo, de esta base a esta es muy fácil poner eso. Tienes que tomar este high ground. Y no tienes que, una de dos, o estar encima y amenazar mucho con drops, que hay mucha torreta ya como vemos. Cuidado porque vemos un drop por a un sitio. ¿Dónde está el drop? No lo veo. Aquí hay un Selot ahí. Ahí vemos, es que veía a los trabajadores marcharse, pensaba que era un River, pero no, ha dropeado por esta zona el Protoss. Y bueno, vamos a ver qué consigue hacer, porque por ahora la verdad que le ha molestado bastante, pero el Terran ahí ya
no tiene ningún problema. Aquí tiene que quitar a este trabajador que está incordiando el paso. Así que nada, el proto es que pone otra base más por acá. Y a ver, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por aquí va a poner mínimo otras dos más, haciendo hasta un total de 12. Por aquí el terreno, obviamente, poniendo minas, vultures y tal, para evitar más bases, aunque no la pone en el centro. Y nada, el protos que se podría lanzar a ataque en breve, tiene ya bastante población, 30 por encima, cuádruple sátel, y con cuádruple sátel se puede hacer daño. Pero mirad aquí, tío, meterse ahí parece un poco suicida, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, pero meterse por aquí no tiene buena pinta, pero para nada, ¿eh? Para nada. Vamos a ver, porque tenemos aquí al Protoss que va a entrar con absolutamente todo. Aquí está el ataque de la partida. Sí, Snow consigue hacer aquí daño, bien, pero si se estampa se le va a complicar mucho. Ahí consigue activar la mayor parte de las minas con los Cell of Bombings. No sé cómo sigue tirando encima del rival. Cuidado, porque hay una Storm encima de los tanques muy fuerte. Hay otra Storm buenísima. Qué buenas son las Storm del Snow, que como vemos no para de matar tanques con ellas. Por aquí esto es lo que quizá debería estar atacando el tanque en vez de atacar esa torreta. Y bueno, no ha estado mal, parece que ha perdido mucho, pero se ha ido con toda la Dragoon, y esto es lo más importante. Solo perdió 3 Dragoons. No solo se puede perder fácilmente, solo cuestan 100 minerales como los Vultures, pero la Dragoon son como los tanques, hay que mantenerlos con vida y no son tan baratos de perder. Así que, como hemos visto, ha matado un poco el rival y lo que ha hecho es no perder la Dragoon, cosa muy sabia por parte del Protoss para evitar que le aprieten un poco más. Así que nada, tenemos por acá a nuestro amigo Snow, que parece que achucha un poquito más. Quizás ahora podría tirar un recall en breve, pero parece que no está todavía haciendo ningún starport. Ningún Stargate suele ser. Aquí, por ejemplo, una de las buenas maneras, una vez que ya estás en 200 como protos, que casi casi es, y tengo ya tantas bases, aquí tienes dos opciones. La más típica y la más segura es ir acá a Arbiter, ¿vale? Tú mantienes el Sattel, River y el Drop, pero vas transicionando lentamente a Arbiter. O la otra, que es empezar a hacer mejoras de aire ahora, para un poco más tarde, no todavía, que no tienen 200 ni tampoco tantas bases. Una vez que ya termina esta base, esta otra y tal, y te empiezas a tener 200 un buen rato, empezar a hacer 5 Stargate del tirón y sacar los carries de 5 en 5 ya con doble mejora ya hecha o varias de ellas hechas. Es mucho mejor haber palmado 100-100 el ataque de aire, o incluso 300-300, y luego sacar los carries de 5 en 5 que empezar de los carries de 1 en 1 tal, porque entonces el Terra, si te los ve, podría entonces aprovechar esos momentos para atacarte o para poner más bases. Como por aquí no se vuelve de nuevo el ataque, tiene un montón más de pola que el jugador Terra, pero por aquí es difícil atacar. Vemos que además aquí Sarp ha puesto de manera muy correcta un montón de depósitos para tratar de impedir el paso, y ahora se acerca peligrosamente a esta base, que es la que quiere plantar. Así que bueno, vamos a ver qué consigue Snow, que por ahora lo único que parece que tiene en mente es poner base, gate, que esto es muy normal también, ya que de esta manera puedes, como hemos, sacar un montón de unidades y simplemente tratar de mantener un poco de banca extra para que cuando pierdas las unidades poder rehacerlas todas a la vez. Así que buena decisión, ha muerto Kaidari, más mejoras, podemos ir gastando el mineral gas, y ahora no, en breve sé que al lanzar posiblemente tenga que utilizar varias sátel para ello, ya que por tierra solo no parece suficiente. Como vemos, el Terran tiene pues un montón de tanques por todas partes y me parece un poco complicado meterse por esta zona, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, porque por aquí no parece muy fácil colarse. Sigue sacando sátels aquí el Protoss, tratando de que cuando entre otra vez con Cell of Bombings. Aquí estas minas son malas, sinceramente esas me parece horrible. Tendría que desactivarlas aquí el Terran, igual, porque se lanza el Protoss a ataque. Vemos ahí como las minas están más o menos delante, ponen Defensive Matrix en ese tanque, pero esta mina parece muy peligrosa. Ahí está, no la consigue matar. Cuidado, porque las Storms son muy buenas y consigue matar 4 o 5 tanques, pero como vemos ahí, el Terran prácticamente ha perdido de pola, mientras que el Protoss ha perdido casi 30. Es verdad que Snow ahora, como vemos, rehace pues 11 unidades del tirón. Así que el objetivo de Snow es que no haya cuarta y seguir atacando para que el Terran nunca se sienta seguro de poner la cuarta, ¿vale? Y mientras pongo Nexo, me hago con todo el mapa, y cuando el Terran quiera salir con el 3-2, pues ya tengo todo el mapa y debería ser complicado. Así que Snow está consiguiendo por ahora satisfactoriamente retener al Terran para que no ponga el cuarta, cosa que en este mapa, como digo, es muy difícil. Y además tener una economía brutal. Vemos que tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bases, incluso podría poner aquí una octava contra las 3 del Terran. Le está sacando más del doble de bases, tiene 4 bases más que el Terran, y eso obviamente se traduce en muchos minerales, ya que cada trabajador tiene, como veis aquí, tiene apenas 8 trabajadores. Aquí tengo apenas 7, aquí tengo apenas, bueno, aquí tiene más que podría quizá mandar ahora de repente para allá, y de esa manera pues cada trabajador prácticamente mina un solo mineral, y de esa manera mucho más eficiente, ya que no se tiene que pelear por ellos. Y nada, el Terran, que
pues está teniendo problemas. Como vemos aquí ya, los minerales se acumulan, por aquí intenta perder algún templar, aquí matarlos, pero ya los minerales se escasean, la min ya no hay, la natural empiezan a escasear, así que es el momento de que Sharp avance y trate de tomar este high ground para después poner esta base con garantías. Así que nada, se lanza por aquí, vemos ahí la Storm durísima. Vamos a ver si consiguiera otra segunda Storm por parte de No. Qué bien, qué buena es Storm, tío. Lo está machacando a Storm, ¿eh? Otra más. Y nada, en cuanto Terran quiere salir, de repente le llueve las Storm encima. Sark aún así no va a parar de avanzar. Quiere subir la rampa para poder poner la cuarta, si no, no va a poder. No sé, que sale con todos los tanques y cuidado porque no llega con bastante Selot. Otra Storm durísima, que vuelve a matar quizás otro tanque ahí, ¿no? Los deja muy dañados. Y bueno, cuidado porque aquí es donde aproximadamente se le complica un poco el atacar al Terran. Vamos a ver porque no está un poco parado por acá. Se tiene que marchar. Y ojito porque el Terran consigue hacerse con el High Ground. Hay otras buenas encima de los bultos, otras encima de los tanques, muy buena, matando varios de ellos. Aún así, con esto lo que está consiguiendo el Protoss es que el Terran no tenga un dominio claro del High Ground y poder seguir atacando con sus unidades. Otra Storm más, tío. No puede poner un tanque en modo asedio el jugador Terran, ya que no paran de llevarle las Storm. Cuidado porque iba a perder la Satel con dos Storm para adentro casi. Y nada, Sharp que sale al ataque, Snow que, bueno, ha conseguido matar bastantes tanques de rival, pero cuidado porque el Terran viene con todo, ya tenemos el 2-2, el más 3 está casi terminado, el Terran que decide poner la cuarta aquí en vez de ponerla acá para, a la que ataco, defenderla, manera inteligente, ya que si no le podrían dropear esa cuarta si la pone a la izquierda y no la tendría tan fácil defender, aquí está mucho más cerca con las unidades y por lo tanto es más fácil defender. Aunque le siguen lloviendo Storm y aquí hay un high ground obviamente muy peligroso, ya que de ahí un Templar te puede tirar Storm muy fuerte, ¿eh? Así, cuidado porque Snow por ahora está cosiendo a Storms al Terran, que no consigue mantener sus tanques con vida. Y a ver por qué el Protoss no va a parar de atacar. Vemos que está teniendo 12 unidades del tirón, otro nexo más, tiene 8 bases ya. Y creo que ha sido a tardar demasiado Sharp, sobre todo por la tercera partida, y sé que muy por detrás. Pero ya, como vemos, se complica muchísimo la partida para nuestro amigo el Terran, que económicamente está muy por debajo comparado con el Protoss. Vemos ahí unos cuantos goleadas para intentar parar las Atlet que vemos que llegan. Storm por parte del Protoss encima incluso de los Vulture para tratar de mantenerlos con vida. Y otro goleada que le tira Storm, ¿por qué no? Y poco a poco matando más y más unidades. Por aquí tenemos un par de dragón que también venían a molestar. El BS que casi cae. Mientras aquí más mejoras por parte del Protoss. Un Dark Templar ahí cortando un poco el bacalao. Tenemos el 3-1 y haciendo el 2-1. Así que va a ser van a estar al 3-2-1 las unidades del Protoss cuando saca las mejoras de Terran, que ya está al 3-2. Y nada, Snow que sigue casi 70 de pola por encima, aunque muchas sigue está a 3 salgates, que como vemos hace 12 de población del tiro, o sea, 12 unidades del tirón por 2, son 24 de población que tiene todavía ahí gestándose y que obviamente no está aquí atacando. Y nada, vamos a ver porque sigue el Protoss achuchando. Parece que tiene suficiente capacidad de reproducción el Protoss como para poder seguir atacando constantemente al Terran. El Terran que, a pesar de sus fútiles avances aquí, intentar atacar, no puede subir casi la rampa. Y, bueno, al menos se lleva esta base Sark, que algo es algo para él, porque si no, iba a perder la partida. Pero es que me parece que no lo tiene cada vez con más ventaja de población, ¿eh? Y cada vez con más mejoras, etcétera. Así que nada, vuelve a dropar el Protoss, otra Storm buena encima de los tanques. Parece que se ha quedado sin esta vez, así que tendrá que ir para atrás. Vienes, ¿no? Que nunca está atacando un poco a lo loco. Espera que lleguen estos niños por debajo y ahora quizás se dedique a atacar de nuevo cuando todo está a la vez, aunque le falta punta de lanza y lo sabe. Así que en vez de tirarse aquí y que todo se quede ahí medio apotronado ahí en la rampa, decide esperar un poco para quizás atacar por esta zona un poco más amplia. Aunque hay varias minas, tendría que separar un poco más los slots. Y nada, como vemos por aquí el Protoss buscando el ataque, quizás ahora podría atacar esta base que está muy sola también. Quizás es lo que vaya a hacer. Y Sark, que parece que lo ve, debería mover los tanques para allá. El Protoss que llega por aquí, y si consigue tomar este high ground, el Terran lo va a tener complicado porque va a tener que defender tanto esto como la izquierda y no va a ser fácil. Cuidado porque a Sark le pilla con los tanques sin plantar en mitad del mapa. Y Snow que avanza sin piedad por la parte izquierda, no hay nada para defender esta zona. Por aquí tiene el high ground completamente y esto parece ya partida. Chichi directamente Sark, que se rinde. Así que nada, el jugador Protoss que se la lleva, Sark, que no consigue a pesar del mapa tomar la cuarta ni la tercera a tiempo, y Snow demostrando por qué le llaman el Terran Killer. Así que nada, si ya sabes, si te ha gustado el video, comentario, por favor, dale un muy grande, suscríbete abajo si lo has hecho y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.